Good evening. Hello, hello. My name is Javier Gomez. It's a pleasure. I am your teacher. Hello, Mario. Jorge. Hello. Hi, teacher. Welcome, welcome. Thank you. Christian, Marlon, welcome to the class. And then thank I you. Say, thank you. Okay, welcome. We have Edwin here and Yancy. Welcome to the class, right? Okay. Hello. Hello, hello good now we're going to start uh, with a presentation powerpoint presentation to introduce the course can i going to start with my presentation uh, yes i will make an introduction um, oh okay. uh, no not you but uh, later later yes yes oh, in a moment I don't See, <laughs> wait <laughs> okay now we're going to start with this uh, this is the presentation of the course so English corporativo in safford right English para el trabajo and the, me the teacher javier gomez say welcome this is programa nacional de inglés para el trabajo right english national program for uh, i mean for work and this is level number one beginner one right The course start today, October 30th, to November 27 Monday, November 27th, right? Eh, Thursday, no clases. The death day, right? El día de los santos difuntos, sorry, no no clases. Okay, this is me. Eh, I study profesorado de idioma inglés licenciatura en jurisprudencia y ciencias sociales. didáctica para la planificación del idioma inglés en in right? en other courses, other diplomas, etc., etc. for example, this is preparing students for international communication from cambridge university, how to develop your own teaching materials in itca, etc., etc., right? i have worked for, in this moment, for inglés corporativo, regal internacional, for MINED. Minister of Education, IDCA, GMS International Business School, uh, CapuCom, and also for UCA, right? So again, it's a pleasure. Javier Gomez, nice to meet you. Okay, then, um, uh, this is in Spanish, so I will explain in Spanish, right? Tareas y evaluaciones, listen. Es necesario tener el 80% en promedio en las tareas, right? But I'm sure you not only 80, right? You gonna have 100. Y seguro que ustedes no van a tener el 80%, sino que el 90%. I'm pretty sure. Though. Segurísimo eso, ¿okay? Uh, las tareas que vamos a desarrollar se encuentran en la plataforma. Uh, after this presentation, I will introduce the platform, right? Después de esta presentación, voy a ver cómo es la plataforma. Por ahí hay micrófono que nos está distorsionando un poquito. Okay, sigamos. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completadas antes de cada viernes, a medianoche, ya que ese registro se envía a INSAFOR, right? So, eh, we have four units. Four units. So, every Friday we complete unit one, unit two, unit three, and unit four. Right? So, eh, every Friday we have to complete. You can do day by day, right? Pueden hacerlo día con día, porque para cada clase hay una tarea. Al terminar la clase, hay que terminar la tarea. Pero si usted no puede terminarlas, puede hacerlos hasta el viernes. Pero no se lo recomiendo porque se van a atrasar, entonces. Pero si por si acaso, una emergencia, pues cada viernes tienen como fecha límite para terminar cada unidad. ¿Ok? Good. Uh, la fecha límite para terminar el examen medio, que okay, vamos a hacer un examen de medio curso, es el viernes 10 de noviembre. El examen está en la plataforma y abarca la mitad del curso. es Uh, pueden hacerlo solitos, pero ese día pues yo les voy a dar un asesorar como hacerlo para que saquen un 10, ¿ok? <laughs> ok, luego tenemos eh, el examen final, vamos a hacer un examen final el día viernes 24 de noviembre para eh, que ustedes tengan todas las tareas hechas, ya tengan su 10 en la tarde, ¿ok? Hay tres actividades principales que tienen que realizar. Que es la plataforma, las clases, ahorita esta clase virtual. Y número tres, una un, eh, encuesta que hace INSAFOR sobre eh, la, el desarrollo de la clase, para que ustedes puedan dar su opinión sobre el desarrollo de la clase. ¿Ok? Good. El manual puede ser descargado a la plataforma. I will show you how, right? Ya les voy a enseñar cómo hacerlo. No se utilizará material de, en terceros en ninguna sesión. Solo el manual, la plataforma y esta clase de Zoom. Ok, aparte de eso, ustedes están incorporados a un grupo de WhatsApp. Y yo también estoy ahí, así que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, estoy a sus órdenes. Eh, en lo que respecta al aspecto técnico, pues ahí sí les voy a fallar porque no soy yo el encargado. Sino que son las oficinas administrativas. Eh, si no pueden conectarse a la plataforma, si, si tienen problemas de, de horario, etcétera, etcétera, pues tiene que ser en las oficinas administrativas. Eh, en mi caso, pues yo lo voy a estar apoyando académicamente, ¿verdad? Todos los aspectos técnicos en las oficinas administrativas. ¿Ok? Good. Let's continue, right? Nombre completo al conectarse. Vamos a ver. Tengo a Mario, Nestalí Olano, Marlon Gómez. Sí, Marlon, eh, quizás le voy a pedir que me co copie su nombre completo. Hay tres puntitos en la esquinita ahí. Donde dice participantes. Y ahí le puede dar, eh, cambiar el nombre, ¿verdad? Uh, por aquí tengo también a Eliseo Pérez. ¿Verdad? Ahí hay, hay tres puntitos a la parte de su nombre, Eliseo. Y ahí dice eh, chat, anclaje, hacer anfitrión, convertir con, y cambiar nombre, dice. Ahí le pueden cambiar el nombre. Excelente ahí, Marlon. Thank you very much. Thank you. Nombre completito, ¿verdad? Luego, eh, este, en el caso de que ustedes tengan una emergencia o tengan problemas con el micrófono o algo así, pues, tienen que ponerme eh, que van a estar de oyentes en, en determinada clase. La cámara encendida. Toda la sesión. Uh, todos me dicen si tienen algún inconveniente con la cámara. Quiero ver todos los que estamos ahorita. Todos tenemos la cámara encendida. José Liceo, Gamaliel. Me parece que tienen apagada su cámara, ¿verdad? Así que por favor encendámosla. De ahí creo que todos. Eh, también um, Griselda creo que tiene apagada su cámara, ¿verdad Griselda? Si me hace el favor de encenderla, ¿ok? Please. Luego, minimizar el sonido ambiente. Si hay música, televisión, ¿verdad? O si hay niños en casa, pues tratemos de encontrar un lugar más, el lugar más silencioso de la casa para estar en la clase, ¿ok? Muy bien. Luego dice participación activa. Esta clase es. Muy participativa. Hay momentos que voy a explicar las, la gramática, pero la mayoría del tiempo, pues vamos a aprovechar para que ustedes participen. Ok. Good. Pues aquí tengo un mensaje. Veamos. Solo estaré de oyente. Dice Juan Carlos. Ok. Pero no sé si puede hacer la presentación. Juan Carlos. Usted me dice ahí si se puede ahora o mañana. Porque hoy nos vamos a presentar todo, ¿verdad? No he podido acceder a la plataforma. Mm -hmm. Bueno, este... Ahora, este... En el grupo de WhatsApp mandaron un mensaje. Mi compañero, Luis Bonilla. Y ahí aparece el link. Eh, me dicen algunos que todavía no han conectado a la plataforma. Entonces, eh, ahí en el grupo de WhatsApp aparece el link. Si aún así tienen problemas... Eh, les ha llegado a todos un correo. Entonces, por medio de ese correo, pregunten a Inglés Corporativo si les pueden ayudar. ¿Ok? Pero este, el día de mañana voy a preguntar si todos tienen acceso a la plataforma porque es algo indispensable para que ustedes pasen el curso. ¿Ok? Eh, aparte de Elizabeth Álvarez, que me escribió ahora en el chat. Eh, y ¿quién más? Ok, permítame un segundito que aquí, ah, este Marlon, ¿verdad? Marlon dice que ha tenido problemas con la, el acceso a la plataforma, Marlon. Pero este, ah, vaya al grupo de WhatsApp, ahí enviaron todos los links y ahí dice eh, acceso a la plataforma. Si no puede con ese link le recomiendo que el día de mañana, bueno, ahora puede hacerlo, de enviar un correo para que le ayuden a acceder, porque puede ser que, que el link no esté, no esté correcto ahí, ¿verdad? O no sé si a veces es problema de la, de la computadora, ¿verdad? Como le repito, son problemas técnicos a veces. Lástima que no puedo echarles la mano ahí, pero sí pueden comunicarse con los compañeros. O les escriben directamente ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Así que de momento ahí me, me tiene pendiente, me avisa si, si logra conectar, por favor. Ok, um, permítame, por aquí le vamos a contestar a Juan Carlos. Ok, sigamos entonces. Luego dice que hay que asistir al 100% de las clases, no hay permisos. El teacher no da permisos, no, no tengo la autorización, ¿verdad? Es INSAFOR el, el que da los permisos y pues el horario es conveniente, de 8 a 10 de la noche, pues es un horario para que todos asistamos a las clases, ¿verdad? La asistencia no solo se va a tomar eh, por estar con la cámara ahí, ¿verdad? O solo estar conectado a la clase, sino que también con la participación activa. La asistencia la vamos a tomar tres, tres veces. A las ocho de la noche, a las nueve y a las nueve cincuenta y cinco. Por ahí estamos probando las manchitas. <laughs> aquí se las voy a borrar yo, no se preocupen. Va a haber un momento en que vamos a poder manchar aquí, ¿verdad? Pero ahorita no. Ok. Sigamos. Entonces, eh, se tomará como válida al escuchar la, eh, cuando digan present o here I am o, o presente o... O solo con tener la cámara encendida, ya veo yo que ahí están presentes, ¿verdad? Al finalizar la clase, eh, vamos a tener una sesión de 10 minutos por cada estudiante, ¿verdad? Este día, por ejemplo, vamos a quedarnos con Ana María. Al terminar la clase, pues 10 minutos de clase personalizada, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier práctica en inglés, pues ahí la vamos a hacer, ¿ok? Y por último dice permisos no disponibles, ¿ok? So any question? Tienen alguna pregunta sobre el manual, sobre las clases virtuales, sobre las conexiones? Todo claro para el momento. Ok, thank you, Saúl. Thank you very much. Anybody else? Alguien más? Todo está claro? no questions no question thank you mario thank you very much okay now let's start with the class let's begin with the class i will show you a presentation eh, odmar luisa marcela please eh, mention en in la camarita please thank you very much now let's begin with the presentation the official presentation right Okay, this is class number one. Today is Monday, October the 30th. Almost finished with October, right? With this special situation, with the, I don't know if it is a tropical storm or hu hurricane or, or, I don't know, <laughs> but uh, I hope everything is okay in, in El Salvador in this moment. But for the moment, we're going to start with this class today. And uh, the topic is, let me show you, uh, affirmative and negative statements, right? Oraciones afirmativas y negativas, right? Using the verb to be, okay? But let's start with the introduction. Uh, you're going to say hello, hi, good evening, etc., etc. And you're going to say, my name is Javier Gomez, for example. I live in Mexicanos. I work in inglés corporativo. And I like football. And I like pizza. And I like rock music. Yes, rock music, right? This is me. Now we're going to start student by student. By the way, I have uh, two assistants. The name of the assistant is Dudley. Hello, I am Dudley. Nice to meet you. This is my assistant, right? And also, I, I will have a uh, Dino is my assistant number two. Hey, I am Dino. Yeah. They are going to help me. They are my assistant, right? Okay, tengo mis asistentes ahí. <laughs> okay, good. Now let's start with Ana María. Hello. Good evening, Ana María del Carmen. Inversiones educativas de Oriente, ¿no? Okay, so Brian Andrés. Brian. I will take the attendance at the same time. Al mismo tiempo voy tomando la asistencia, ¿ok? Ok, now, Claudia Mabel. Cristian Enerson. Ah, ok. Hello, Claudia. Welcome. Welcome. It's a pleasure. Uh, can you make the introduction, Claudia, please? Ah, and, and please, ¿is it possible you change your full name? ¿Cree que me puede cambiar. Eh, me pone todo su nombre en la pantalla. Eh, donde dice participantes, dale un clic y en la parte de su nombre, ahí dice la opción cambiar nombre. Ahí me le pone el nombre completo. completo. ¿Yes? Bueno, si, si gusta, hagamos la presentación primero y después me, me cambie el nombre. Ok, good. So, ah, excelente. Thank you. Claudia, okay, tell me, say good evening. Good evening, good evening. Claudia. Hello. Okay, you say hello. Hello, my name is Hello, my name is Claudia Orellana. I live in I live in Ay. San Salvador, Santa Ana. Um, I live, bueno, sería My name is Claudia Orellana. I live in San Salvador. I work in Ay. Ayala y Alfaro. Ah, okay. ok. Ayala y Alfaro, Security. I like... Um, Puedes hacer cualquier cosa. Whatever, pupusas, music, pacayas, I don't know. I like pupusas. Reggaeton no. Uh, no. <laughs> uh, salsa. salsa salsa with curtido <laughs> and pupusa right okay thank you, oh, claudia. okay <laughs> okay salsa right thank you claudia thank you very much now christian christian emerson good evening teacher good evening welcome what do you prefer christian or emerson i prefer chris chris okay. excellent chris yeah. now uh, make the introduction chris okay my name is christian arias i live in uh, marseille city i work in pharmaceutical industries and i like read books aha uh -huh. and what is your favorite book chris uh, i don't have a, a favorite book uh, because i'm a lawyer oh excellent very good Yes, like you. The Constitution, the rights, the rights, you know, mm -hmm. the rights. <laughs> right, right. Excellent, Chris. It's a pleasure and welcome to the class. Now, Daisy Armida. Thank okay, thank you. Uh, Daisy? Okay, Edwin Alexander? Mr. Flores Ramos. Good evening, teacher. Ah, good evening. Okay. My, my name is Edwin Alexander Flores Ramos. I live in Sonsonate. De the, the Coconut City. De Coconut City. Coconut <laughs> City. <laughs> Working en la pupusas. You like pupusas, ajá. And, and, and where do you work, Edwin? Uh -huh. Where do you work? I work in inglés corporativo, me, teacher. And you? Where do you work? donde trabaja? Inversiones M&R. Okay. You work in inversiones. MR, mhm, uh -huh. continuo. Mm. I like, I like, I like, uh, Football, music, eh, hamburgers. Uh, uh, Bar Barcelona, Real Madrid, <laughs> Alianza. I like football. You like football. Okay. Do you, uh, Edwin? Do you watch or do you practice? <laughs> De los dos cosas. Well, okay. You watch and you practice. Good. <laughs> Excellent. Thank you, Edwin. It's a pleasure. Welcome to the class. Thank you very much. Now, Francisco, Francisco Dagoberto. Hello. Francisco, no, okay. Gamaliel, Israel, Gamaliel, Glenda Magali, Glenda. Good evening. Good evening. My Welcome. name is Glenda García. I live in San Salvador. You live in I San Salvador. In... in where exactly? In San Jacinto, La Rabida. Uh, Nejapa. Nejapa, oh, nice. Uh, I work in teleperformance. Nice. I like pizza. Pizza. Oh, delicious. Yes. I love pizza too. Mm. Delicious. Thank you. Thank you very much, Glenda. It's a pleasure. Welcome to the class. Okay. Good. Now, Griselda Vigain. Okay. Hello. Good evening. Good evening. Uh, my name is Cristhabel Gait. I live in San Salvador, San Salvador, and I work in Lula del Salvador. And I like the movies, books, horror movies, pizza. Horror, horror movies. Like, <laughs> like horror, like like Chucky, eh, Viernes 13 yes. yes. Ok yes. like like El Regreso de la Suegra. Oh. Okay. <laughs> I don't okay. know. Yeah. Horror movies, horror movies, eh? Sí. Okay, good. Yes. And, and what else? What kind of music do you like, Griselda? Salsa, um, rock, rock, rock? Rock. Rock music. Mm -hmm. Okay, nice. Excellent. Thank you very much. Welcome to the class. Welcome, Griselda. Thank you. Okay, Jorge Alberto. Hello, good Hello, evening. good evening, Jorge. It's a pleasure. Nice to meet you. Me too, me too. Uh, uh, my name is Jorge Orellana. Uh, I live in San Miguel. San Miguel. Águila. <laughs> Águila. <Yes>. <laughs> uh, I work in laboratorios in Fasa and mm -hmm. I like uh, body tattoo. Oh, ah, cartoons. Tattoos. Ah ta ah, tattoos. Ah, tattoos. Interesting. interesting. I mean, do do you do you Practice or or do you like to have in your on your body? no uh I have in my body. Ah, nice, nice, excellent. Thank you, thank you, Jorge. Excellent. They they say it's an addiction. Once you have one, right? <laughs> okay. Oh yes, uh, uh, I have uh, ten statues. Ten. Oh, okay. So stop. No more, please. <laughs> no. <laughs> <laughs> you want to continue, right, Jorge? Yeah. <laughs> okay. Good. Good. So welcome to the class, Jorge. Nice, good José Eliseo, José Eliseo, okay eh, José Josué Armando, okay give me a second, Claudia Cris, Edwin, Lenda, Griselda y Jorge, right, okay, eh, Crisia Carolina Ah, uh, sorry, I have a message. Hola. Hello, welcome, Crisia. Hello, perdón, voy ingresando, pero tengo ah, problemas, okay. no sé cómo me ven ni nada, no no sé. No we don't see it. No no la podemos okay. ver, pero luego si quiere active su cámara después. Um, okay, okay. Crisia, we're making the introduction. Estamos haciendo la introducción ahorita. So sí. you say, you say, "Hello, my name is Crisia." Okay. El... I live in Cujucuyo, en Santa Ana, o en San Miguel. I don't know. I work. Okay. In, and then something you like, for example, music, food, eh, sports, etcétera, etcétera, Okay. Come okay. On, Hello, my name is Crisia Celaya. I live in Santa Tecla, eh, La Libertad. En guarding dos uh, semestres, a like uh, um, el movies, uh, sería como ver movies, películas. Uh -huh. I know, I know, but what kind of movies? Uh, romance, action, cartoons, horror, horror y romantic. Horror, horror and romantic. Contradictoria, yes. ¿eh? You ¿No? Know? Yes, you, you, sí. You're watching, okay, the monster of the lagoon, right? And then, oh, Romeo and Juliet, I love you. Okay. <laughs> Excellent. Very good, Crisia. Thank you very much. Welcome to the class. Let's try to, to check the camera, right? Si gusta, trate okay. de revisar la cámara y a ver si sí. puede conectarse. Okay, good. Okay, sí. gracias. Thank you, thank you, Crisia now eh, Marcela hola buenas hello, noches hello, hello, good evening, hello good evening thanks uh, Marcela eh, <coughs> la cámara is okay puede conectar su cámara Marcela sí excelente yeah, okay. excelente okay okay hello my name is Marcela Marcela Carías I'm from San Salvador uh -huh. eh, work Martel Consultores, y I like Lucha y Yudo. What? <laughs> <laughs> yes. Ooh, okay, nice. <laughs> uh, I mean, do you like to watch, or do you practice, Marcela? Practice. Interesting. So, <clears throat> hello, I will give you ten, le voy a dar un diez, porque si le pongo un siete. <laughs> Thanks. <laughs> okay, welcome, Marcela, welcome to the class. Okay, now eh, Mario Ernesto. Good evening, teacher. Good evening. It's mm -hmm. a pleasure. Eh, eh, my name is Mario Melgar. I live in Santa Ana. Oh. Uh, pues Yes. Oh, nice. <laughs> I I work with in construction. Uh huh. Uh, company, construction company, Corporación uh, del uh, Pacífico, es right? Yeah, yeah, Corporación del Pacífico. Um, I like to go out with my family, uh, eat pupusas, go to the beach. Okay, nice. And what, what is your favorite beach, Mario? Costa del Sol, Misata, eh, Cuco, eh, Salinitas, La cámara Nice. Oh, mm -hmm. excuse me, the camera. <laughs> <laughs> okay, nice. Very good. And you like to go with your family, right? It's very yes. good, Mario. Welcome to the class. Welcome to the class. Okay, good. Now, Marlon, is your opportunity, Mar Marlon. Hi. Uh, Hi. Uh, good evening. Um, my name is uh, Marlon Gomez. I live in Zacatecoluca. I work in zacateco Zacatecoluca. I like to practice sports. Okay. Football, for example, Marlon? Do you yes, like football? I am uh, a coach. In you're a coach? Oh, yes. Oh, excellent. So you're uh, directing some uh, young players, uh, está dirigiendo a, a, a algunos jóvenes. Yes, yes I am nice. um, School of Football. Ah, oh, no. Nice. What is the name of the school, Marlon? Eh, Escuela de Fútbol, La Esperanza. La Esperanza. Nice. Congratulations. Nice. Mm -hmm. Le estaba robando los jóvenes al crimen, ¿verdad? Ocupándolos en algo bueno. Excelente. Excelente. Mm, yeah. Congratulations, Marlon. And welcome to the class. Welcome. Okay. Eh, Martín. Mr. Mena Aguilar, hello. Okay. Maybe. Hello. Hello. Uh, good evening. Uh, good evening. It's a pleasure, Jancy. Okay, please. My name is Jancy Elizabeth Alvarez. I live in um, San Salvador, San Salvador. I work is I like Alfaro security. I like is basketball. Basketball. Oh. Yeah. You, do you play? Do you play or do you yes, watch Yes, 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 ambos. Ah, ok, excellent. Congratulations. So, Jancy so you're tall. Usted ha. 1.80. Eh? Oh, my goodness. So I say, Jancy hello. <laughs> <laughs> Congratulations, Yancy. It's a good sport. It's a good sport. Thanks. I like it. Yes. I like it. Okay, thank you. Now, maybe. Hello. Hello. Welcome to the class. My name is maybe Rosé Rivera Ramírez. I'm in San Salvador, Soyapango. I work in the music, Romantica, Bachata. Casi oh. todas. But no no reggaeton, right? Uh, también. El más fuerte. Ok. No, but to dance is okay. If you want to dance, good. Sí. Yeah, All the music, right? Maybe. All the music. Sí. Okay, Ok, like... good. ¿Qué uh, ahí? Food? Uh, ¿Food? ¿Food? Uh, Hamburgers, pizza, hot dogs. Uh... Eh, pollo campero. Campero chicken. Nice. Sí. Delicious, <laughs> delicious. Stop, maybe. I am hungry. Ya me sí, dio sí. hambre. <laughs> 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 no pollo campero, please. <laughs> sí, sí. Okay. Thank you, maybe. And sí, welcome sí to es. the class. Welcome to the class. Sí. Okay, now, Otmar. Otmar Josué, welcome to the class. Hello. Hello, welcome. Eh, uh, my name is Otmar Consuelo Mendizábal. I like in Ciudad Arce. Ciudad Arce, nice. Arce City. Sí. I work in I like uh, sleeping. Oh. Do you like to sleep, right? <laughs> But no in class, right, Otmar? No in class, right? In class, no. <laughs> no, because uh, it's 8 to 10, right? Porque vamos de las ocho a las diez, así que We have to bring a coffee, right? Necesitamos un cafecito fuerte ahí para aguantar, oiga, Omar. <laughs> ok, thank you. Uh, eh, donde dice participantes, Otmar, ahí le uh -huh. da clic y a la par de su nombre me pone la opción de poner nombre completo, oiga. Ok. Please, eh, tiene que ser uh, Otmar Josué Mendizábal González, ¿verdad? Ok, yeah. please, please. H Hágame el favorazo ahí, poner su nombre completo. Ok, good. Roxana Maribel, hello, okay, so Saúl Rodrigo, hi, Saúl. Good hi, evening. good evening, welcome, Saúl, it's a pleasure, to share. me too, me too, it's a pleasure too, my name is Saúl Barrera, I live in La Libertad, Antioquia, Ah, it's a nice place. Antioquia, Catalan is very nice. Yes, yes. It's a proposal city. <laughs> Delicious. I work, I work in Filtro and I like play soccer and eat So, Saúl, what is your position when you play? You're a goalkeeper, defender, midfielder, or forward? Yes, yes. Defensa, defensa central Defense. Oh, excuse me so you're very tall too Saul eh no pero perdemos la pata ah okay <laughs> <laughs> no, nice I like that yes <laughs> it's true right okay thank you very much And welcome okay. to the card, right thank you okay very good um, bueno ahora vamos a repasar algunos chicos que no me contestaron tengo Martín hello Martín Hello, good evening. Good My evening. Name is Mart My name is Martin Mena. I live in uh, Santa Tecla City. Oh, nice place, Santa Tecla. I work in Express El Salvador. I like uh, travel. You like to travel. Okay. Martin, what countries have you visited? ¿Qué países has visitado? What countries? Uh, México, Colombia, nice. Estados Unidos. España. Spain. Oh, interesting. Congratulations. It's a great opportunity, right? Some people Thank say you. that if you don't visit eh, other places, you're not living, right? Eh, alguien dice ahí por ahí que el, el que no ha visitado otros lugares, pues no, no ha vivido la vida como se debe, ¿verdad? So, congratulations. Congratulations, Thank Martín. Okay. now let me see eh, Ana María. Ya está con nosotros Ana María. No. Okay. Eh, Brian Andrés. No. Daisy Armida. Francisco Dagoberto. Hi. Hi. Hello, Francisco. Welcome. It's Good a evening. pleasure. Good My evening. Dagoberto. Ah, Adagoberto. San Miguel. San Michael City, right? Okay. Yes. What, one eh, da Alberto, one característica yes. of people from San Miguel that, that they are very kind. Una de las características que he visto de las personas de San Miguel que son muy amables, por ahí en general. So, excellent. Continue. And what do you like, Dago? What do you? I like? like to play soccer okay. and I watch TV. Watch TV. What is your favorite hmm. program? What is your favorite uh, program? series? Series, serious different series. I imagine. Yeah. Uh, I heard. I heard one that it says Game of the Throne. No. Um. Uh, I. I don't have HBO. I ah, okay. Have, uh, Netflix. Netflix. <laughs> uh, okay. Good. So. Yeah. Uh, yeah. One interesting that I heard is Los Audaces. Los Audaces. Do you know that? In in Netflix. Francisco? No, I don't I don't know. I don't know. Okay. I recommend that. Los Audaces. It's a good series. You can watch. And okay. Dago Dagoberto, in English, to practice, you know. That's okay. my my personal recommendation. Eh? <laughs> okay, thank you okay. very much. And, and welcome to the class, Dagoberto, right? Okay, thank you. Yes. Now uh, Gamaliel. Hello, Gamaliel. Good hey, good evening. Welcome. My name is Gamaliel Tejada. Okay. I work in San Salvador Soyapango. Soyapango, nice. I work in Soyapango too, Gamaliel. I work uh, in Soyapango in the morning. In the morning. Uh, nice. I work in Impresiones MR. Uh -huh. I like um, videojuegos. Oh, uh, you're a gamer. Nice. Yes. I'm good at pupusas, Chicken. Okay, nice. Chicken, especially Campero chicken, right? It's delicious. Yes. Chicken, yeah. uh, Gamaliel, what is your favorite game? What is your favorite game, Gamaliel? Call of Duty. Uh, Call of Duty, right? Okay, interesting. It's very popular, right? Nice. Thank you and welcome to the class. Welcome to the class. Okay, now let me see. I also have uh, Josue Armando Castillo. Hello, en Roxana Maribel, ¿no? Okay, Now we are what we are, right? Entonces ya estamos lo que estamos. Solo tengo cinco ausencias. Espero que puedan conectarse más tarde, ok? Good. Now let's begin with the class. Let's go to the class in this moment. Look. Here we have some expressions we use in this class. Uh, for example, you can say, Excuse me, excuse me, teacher, excuse me. You turn on the, the microphone, right? And then you say, Teacher, excuse me. Can you repeat that? Repítame meso, teacher. So, how do you say, Repita meso? Can you repeat that? Can you repeat that, teacher? So, remember, you can stop the class any moment you want, right? Pueden detener la clase en el momento que ustedes quieran. Siempre y cuando hay alguna pregunta, alguna duda, stop. It. Okay, please. I like to answer the question. Me gusta mucho responder sus preguntas. Así que pueden detener y decir, Can you repeat that? Good. The next one says, How do you spell? Spell in Spanish is what we say, deletrear, right? Deletrear. This is it the same to say, spell? Spell. So for example, if you say uh language, l a n g u a g e language. So if you say teacher, no sé cómo se letrea, por favor, please, you say, how do you spell? How do you spell, right? Good. Next one is, is what's the answer for number four? What's the answer for number five? Oh, what does what does classroom mean? When I say what does classroom mean, it means, ¿qué significa classroom? So, classroom is a place where students learn, right? That's a classroom. And then the next one is, how do you pronounce? Excuse me, excuse me. How do you pronounce this word? Pronunciation. For example, how do you pronounce this word? Lenguaje? No, lenguaje no Es language. Language, right? So pronunciation. Cuando tengan dudas de cómo pronunciar algo, vamos a usar esta pregunta: How do you pronounce? And finally, no sé si lo alcanzan a ver abajito, dice: How do you say, for example, gato in English? How do you say gato in? English? A cat. How do you say eh, puerta? In English, door. How do you say um, pared in English? Wall. So this is a Spanish English, but we can also say English Spanish. For example, you can say, teacher, how do you say window in Spanish? Ventana, right? How do you say classroom in Spanish? Salon de clase. So, You can use this. How do you say it in English? And how do you say it in Spanish? Right? Cada vez que hay alguna duda, quieran saber cómo se dice una palabra en inglés o una palabra en, en español, just stop me, right? Deténgame la clase y luego me preguntan. No, no problem, right? That's the idea. Esta es la idea de la clase, ¿no? Que ustedes entiendan. Okay? Good. Now let's continue, right? Vamos a start with unidad número uno, but but before to start with unidad número uno, I will help you with the platform. Antes de comenzar con la unidad uno, eh, les voy a enseñar cómo trabajar con la plataforma. Eh, por favor, me dicen quienes no han ingresado a la plataforma aún. Eh, Marlon, se había reportado que todavía no, ¿verdad, Marlon? es yeah. That's right. That's right. Okay. Le dio link al mensaje en el WhatsApp, Marlon. Lo que pasa es que a mí me enviaron un link, eh, los de la corporación, mm. y no pude entrar porque yo ponía mi, mi correo y mi contraseña y, y me lo bloqueó. Volví mm. a ingresar después de 30 minutos y me lo volvió a bloquear. Dice que esa no es mi contraseña. Y yo siempre bueno, he usado esa contraseña en mi correo. La contraseña es del 1 al 8. La contraseña es del 1 al 8, dice Dagoberto. Bueno, pues. Eh... Como son problemas técnicos, Marlon, eh, lo único que le puedo decir, algunos lo han hecho así, le voy a mostrar acá en el, en el grupo de WhatsApp eh, el mensaje que mandó el compañero, ¿verdad? Bueno, aquí Marlon. Puedo inventarme una contraseña y ponerla. ¿O cómo? ¿Cómo sería, Dagoberto? ¿Nos, nos ayuda ahí, porque aquí... No. La contraseña es genérica. Teacher. Sí, ah. la contraseña es, solo ah, pone su correo electrónico y tiene que digitar los números del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y solamente ah, okay. eso. Comprendo. Bueno. Ah, ok, muy bien. Pero eh, aquí está en el WhatsApp, aquí está el enlace. Voy a entrar, voy a entrar, voy a salir. Voy a ok, good. Ajá, permítame Marlon, Marlon, no, Marlo no se desconecte, permítame. Que, que, no, yo... no me he desconectado, solamente le he dado eh, abandonar la plataforma y queda la, la abierta Ay, todavía. Sí, está muy bien, está bien. Ahora, ¿vamos a escuchar ahí? Hello, hello, ¿quién me está hablando ahí? Eh, yo, Jansi, Álvaro. Yo intenté, y, y lo mismo que dice Marlon, me sucedió a mí. Yo intenté este, a entrar a la plataforma, puse mi correo, eh, la contraseña del 1 al 8. Y no me la agarró. Entonces hoy en la tarde que me llamaron para confirmar mi asistencia, yo le comenté a la muchacha. Wow. Me dijo que me lo había <coughs> Perdón. Agüita, que, agüita me lo habían... <risa> <risa> que me lo habían enviado a mi correo, pero en mi correo no me ha caído nada de la corporación. Ah, ¿y cómo se llama? Intentó con el enlace de WhatsApp. no bueno, Sí, el problema es que el enlace que han mandado en WhatsApp es, de, yo creo, es para que uno aprenda cómo ingresar, pero uh -huh. yo ya lo intenté varias veces y no puedo ingresar a la plataforma, entonces no sé qué es lo que pasa, porque a mi correo no me ha caído nada de inglés corporativo, del correo de ustedes. Y okay. ya, compañera, ya revisó en, el, en la bandeja de correo no deseado o en la bandeja de spam porque sí sí, digo... sí. de hecho que sí revisé todos pero no, no me ha caído ninguno okay muy bien Jancy eh, entonces vamos a hacer una cosa mire mañana puede comunicarse ahí en el grupo de WhatsApp están lo, lo, los los eh, los números de los compañeros que le pueden ayudar Marisol eh, está también Luis Bonilla el, muy, Luis Bonilla es muy amable muy me ha, resolvido, no, no, me, ha, me ha resuelto, no, perdón. No <laughs> no sí, yo les escribí ahora en la tarde, igual, pero como no sé, me le comentaba un compañero que él me estuvo intentando ayudar y no me contestaron, o sea, ni bueno. tan siquiera vieron los mensajes. Bueno, espero que mañana le contesten y, y voy a estar pendiente con usted, con Marlon. Buenas noches. Ok, solo, solo sí. voy a escuchar a Mario, Marlon. Permita un segundito. okay Ajá, Mario. Este, teacher, fíjese que yo tenía exactamente el mismo problema en la tarde, pero ellos habían cambiado el, mi correo electrónico, le colocaron una mayúscula ah. y por eso no se podía ingresar. Entonces tienen que revisar cuál es el, el, el usuario que le han colocado, porque no, no sé por qué le cambiaron. Y yo estoy lo mismo que los compañeros, pero el, el problema era que ellos me le han colocado a mi correo electrónico una M mayúscula al principio. Y yo no la tengo así, todas están en minúsculo. Entonces debe de haber un error ahí de dedo, teacher. Pero sí logró ingresar al final, Mario. Al final sí, okay. al final sí, ya lo ya los, ya los soldamos. Bueno, bueno, que me alegro, ¿verdad? Es que a veces hay errores de dedo. Entonces, esta cuestión técnica a veces, un numerito que uno ponga de más o de menos, ya ahí inconveniente. Ajá, Marlon, ¿logró entrar, Marlon? No, yo igual oh, no. ya le puse en la contraseña 1, 2, 3, hasta el 8, correlativo, y no no he logrado dado, entrar. ¿verdad? Bueno, entonces este por favor. Dice, vale, yo tengo ese mi correo y lo he vinculado con Google. Entonces dice que la plataforma de no está vinculada con Google. Mm, sí es, uh, no, ahí sí creo que me me en curva porque entiendo yo de que que sí hay vinculación, pero pero hagamos una cosa, Marlon, igual con Yancy. Si mañana por favor sigan intentando. Eh, yo les voy a enviar un también un correo y cómo se llama para que nos echen la mano ahí. Puedan ayudarles a, a entrar al cómo se llama al, al correo, permítame. Vamos a poner Yancy y Marlon. Ok. Sí. Problemas de plataforma. Muy bien. Aparte de Yancy y Marlon, alguien, ¿alguien más que no haya logrado entrar a la plataforma. Bueno, entonces creo que los demás creo que sí han logrado entrar. Muy bien. Good. Now let's go. Let's go to the platform in this moment. Let me share, right? Let me share with you. Okay, this is the platform, right? Aquí les presento la plataforma, yes? And it says the, the course, right? En el menú aparece el curso. Aparecen las cuatro unidades. Unit 1, Get to Know Someone. Unit 2, Daily Routines, Rutina Diaria, right? Unit 3, Where Do You Work? And Unit 4, Addresses and Places, Direcciones y Lugares, right? These are the four units. In the middle of the unit, we have a midterm. También aparece un, exa un examen de medio curso. Y al final, en la unidad 4, nos aparece un examen final. Eso lo vamos a hacer en clases. Pueden hacerlo ustedes solitos. Pero eh, también les voy a dar yo dedicar un tiempo para que completemos eso. Sí. Ok. Sigamos aquí con la el menú del. Solo tengo un mensaje aquí. Eh, José Eliseo. Me dice que, que está. El correo está incorrecto. Bueno, igual lo voy a reportar, José Eliseo. Pero sigue intentando con ellos mañana. Oiga. Aquí me poner José Eliseo. Entiendo que no entraba la plataforma, ¿verdad? El correo le, le, le parece como incorrecto. Bueno. Ok, Eliseo. Yancy y Mal. Vamos a ver si mañana resolvemos esto. Ok. Otro mensaje para acá. Ok, good. Let's continue, right? Good. Luego dice progreso. Aquí le dan ustedes un clic y les muestra cómo van avanzando en el curso. Aquí, como yo aparezco como profesor, ¿verdad? Me pone 0.0. No he hecho nada. <laughs> Pero es porque yo soy el profesor. Aquí les va a aparecer a ustedes su progreso. Luego en el menú aparece notas, información del curso, etcétera, etcétera. Y al final les aparece en la opción del manual. Dice eres Manual. Por ahí está. Ahí está cargando. Vamos a expandirlo acá para que ustedes lo puedan ver bien. Ahí está el manual, miren. Esta es la introducción, las cuatro unidades, la estructura del libro, etcétera, etcétera, ¿ok? Luego, eh, estas son de la página de la 1 a la 6. Pero de ahí ustedes pueden ir avanzando y también pueden descargarlo, ¿verdad? Pueden descargar el, el manual. Aquí dice, opción descargar. Lo imprimen si quieren y pues ahí van a, vamos a ir a la par del, del, del teacher contestando, ¿sí? Muy bien. Eh, de todas formas, al terminar la clase, yo se lo voy a enviar en PDF al grupo de WhatsApp. Aparte de, de mandárselos, eh, les voy a mandar la presentación de PowerPoint que vamos a ver esta noche. Y todas las presentaciones de PowerPoint se las voy mandando noche con noche. ¿Ok? Además, este día les envié un video. Un, ¿Sí? Un video. Eh, y todos los días les voy a estar mandando un video para que ustedes tengan una práctica extra. Eso no tiene que ver con la clase ni con la plataforma. ¿no? Ese es material extra que yo personalmente les voy a estar mandando todos los días. Un video para que ustedes practiquen, ya sea en su trabajo, o a la hora del almuerzo, o antes de la clase, a la hora que ustedes decidan, ¿verdad? Eso es porque, aparte de la clase, tenemos que practicar diariamente inglés. El, el video de ahora que les envié habla de, este, Marital Status se llama, eh, que es su estado civil, ¿verdad? Su estado civil, ¿cómo se dice en inglés? ¿Ok? Muy bien. Por aquí me dice Saúl que tiene problemas con la cámara. Bueno, espero que lo pueda resolver después. Muy bien. Luego nos vamos a ir a, al curso en sí. Al curso en sí, ¿ok? Y vamos a introducirnos a la unidad 1. La tarea que tenemos este día es la siguiente. Miren les va a aparecer un video. El video solo es de referencia, ¿verdad? No, no, no tiene que ver con la clase, pero ahorita lo han puesto porque todavía no hemos puesto ningún video. Pero esta clase está siendo grabada. Y cuando termine el video lo voy a subir yo a, a YouTube. Y ahí en su correo les aparece lista de YouTube. Y ahí pueden ustedes ir viendo video tras video. El de este día, más o menos por ahí, de la, entre 8 y 9, les va a aparecer en la plataforma. Aquí, en lugar de aparecer esto, les va a aparecer esta clase el día de mañana. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden, si él tuviera algún problema, entraron tarde, o, o no, no, no sé yo, si quieren repasar el, el uso del verbo to be, etc. Entonces, ahí pueden ir viendo el video. Ahí va a estar para que ustedes lo practiquen todo el tiempo. ¿Ok? Y luego tenemos la tarea 1. Miren. Esta tenemos que hacerla esta noche, después de cada clase. ¿Sí? Ok. ¿Qué es la opción? Look. Michelle R. A. Jefe de pisos. Es jefe de piso, ¿verdad? A is o is A. Si ustedes creen que es la opción 1, cling. La opción 2, cling. O la opción 3, cling. La plataforma es súper amistosa, así es que si ustedes se equivocan, les da opción de corregir después. La idea es de que ustedes saquen un 10. Así que aquí el que no se saque un 10 es porque no quiere, está súper fácil. <laughs> ¿Ok? Y ahí va pregunta por pregunta, ¿ok? Cuando ya hayan terminado la número 5, le dan enviar. Mi consejo es... Que a veces uno se confunde, uno dice, ya terminé la tarea 1, o la 2, o la 3. Denle un bookmark. Aquí aparece, miren, marcar esta página. Denle un clic. Y ya les va a aparecer aquí que ya lo hicieron, ¿ve? Ah, sí, esta ya la hice. La tarea 1 ya la hice, aquí está, ¿ve? ¿Verdad? Bookmark, página marcada, ¿ok? Luego, el día de mañana, vamos a la tarea 2. Ahí está, vamos a ir contestando. El día miércoles con la tarea 3. Tiene que ver con el alfabeto. Y así sucesivamente. ¿OK? Good. Luego que hayamos terminado la unidad 1. Vamos a terminar hasta el lunes porque esta semana, el jueves, no tenemos clases. Entonces, esta, este, esta sección la terminaríamos hasta el lunes de la otra semana. Sería el lunes. Eh, 6 de, de noviembre, ¿verdad? Ahí terminamos la sección 1. Luego, la siguiente semana, sección 2, semana 3, sección 3, y semana 4, sección 4. En la semana número 2, vamos a hacer el examen de medio curso. Ahí está el examen, miren. Y en la última semana, sería el viernes, viernes 2016 no. Viernes 24 de octubre, de noviembre, sorry. November 24. Vamos a hacer el examen final. ¿Okay? Very good. Any question? alguna pregunta sobre la plataforma? No question. No questions. I like it. I like it. Me gusta. Está fácil, pero no puedo acceder a ella. Ah, oh, sorry, man. Me da tristeza. Vamos a ver. Primero, Dios nos echa la mano ahí, los compañeros de inglés corporativo. Como le digo, a veces eso es un detalle técnico. Ya ven el caso de Mario, pues, una letra con mayúscula ahí no le permitía, pero, ¿verdad? En, en, en la tecnología todo tiene solución. Así que vamos a ver. Primero, Dios podemos resolver, ¿ok? Ah, José Eliseo no puede exceder, dice tampoco, ¿verdad? Sí, lo siento, José Eliseo. Aquí le anoté también. Mañana mismo envío yo un mensaje a los compañeros para que nos echen la mano, ¿ok? Muy bien, seguimos entonces con la clase. Continue. No more Spanish, ya, ya hablamos mucho español, ahora sí vamos al inglés. Okay, good. What is the objective for tonight? Says, Talk about what I do at my workplace. What is my occupation, right? For example, I am a teacher, I am a doctor, I am an engineer. I am a, an architect. I am a chef, etc., cetera, etc. Cetera, right? So let's start with this occupation. Listen, please. English, English attendant, English instructor, English guy, English teacher. Okay, cling. English teacher. Good. Now fitness. Up and down, up and down. One, two, three. Fitness what? Fitness designer, fitness instructor. Instructor. Fitness instructor, correct. Let's copy, please. Fitness instructor. Okie dokie, thank you very much. And now we say, we say, Cling, cling. Okay, good. Flight. Flight what? Flight attendant. Flight attendant, correct. Flight attendant. Let me copy for you, right? Flight. Excuse me. Flight attendant. Aeromoza o aeromoso. right? Sobrecargo. Flight. Atena. Good. Newspaper. Reporter. Newspaper reporter. reporter. Correct, right? Oh, sorry. Newspaper reporter. Let's copy. Newspaper reporter. Chambrosito, right? <laughs> okay, newspaper reporter and tour guide guide tour guide correct tour guide tour guide and finally website designer, designer. website designer correct Good. Now, please listen and repeat after me, please. Listen and repeat after me. Eh, para las prácticas de repetir, vamos a apagar los micrófonos, a menos que yo le diga, por ejemplo, Jorge o Mario, enseñan su micrófono, a menos que yo le diga. De lo contrario, todas las prácticas de repetir, vamos a apagar siempre el micrófono. Eso es porque hay, uh, ¿cómo se llama? Tantos eh, micrófonos encendidos, no se oye nada, entonces... Ni modo, ¿verdad? Como es clase virtual con los micrófonos apagados. Y como van a tener la cámara encendida, yo estoy viendo si están practicando o no. El que no esté repitiendo, le vamos a poner de castigo que nos va a repartir la semita con el café. <laughs> ok. Muy bien. Repita a mí, por favor. a mí. English teacher. English teacher. It English teacher. Uh, microphone off, right? Vamos a apagar los micrófonos. Yes, thank you. Thank you. Me gustaría escucharlos a todos, pero lamentablemente no es clase presencial. Sorry. Okay, repeat, please. Flight attendant. Newspaper reporter. Tour guide. Website designer. Good. Now, only Marlon, please. Marlon, repeat, please. Only you. English teacher, fitness instructor, flight attendant, newspaper reporter, tour guide, website designer. Okay, website designer. Good, thank you Not very the much. Designer, De designer, De designer, right? Congratulations. Very nice. Thanks. Okay, very it. good. Let's continue, right? Let's continue. Let me see. Let's erase this. Occupation, right? Now. Articles are uh, and an, right? When we talk about occupations or when we talk about other names in English, we use the article a uh, and an. Listen, use a uh, Plus singular noun before a consonant sound. For example, we say, He is a carpenter. Carpenter has a consonant sound. Consonant, right? He is a good carpenter. Good is a consonant. Good but use an plus singular noun before a vowel sound. vowels are a, e, i, o, u. a, e, i, o, u. those are the vowels in english. for example, accountant. look. accountant begins with letter a. so we say he's an accountant. can i say he's a accountant? And no say an account. He's an expensive account. So pay attention here, please that when we have a consonant when we have a consonant, right? When we have a consonant. We say ah, but when we have a vowel, vowel, we say an, okay, good. But when we use plural, you don't say ah or an. Why? Because it's plural. We say they are good a car good carpenters. They are expensive account. So, you cannot say, ellos son un, un carpinteros. Ellos son un carpintero. <laughs> no, right? And, incorrect. So, ellos son carpinteros. But we, when you say, he's a carpenter, es un carpintero, right? So in that case, when it's singular, when it's singular, a o an. When it's plural, only the noun, right? Okay, let's make a practice. Let me see. Claudia, please. Number one, I am a or I am an architect. Claudia, an an correct, cling correct, so an an architect, why? Because Que feo me salió, sorry, perdón, lo vamos a hacer otra vez. <laughs> give me a second. Aquí lo vamos a poner, okay. Architect, because we use a vowel, correct, Claudia? Thank you, thank you very much. Right. next one, please. Eh, Chris, she is a or an student? Ah. Ah, okay, good. So give me a second here. Crisia, thank you, thank you, Crisia. Good, but we, we, we have a uh, Crisia and Chris. When I say Chris, it's Christian, right? Understand? But that's okay, Crisia. Congratulations. Nice. No, I like it. Es más, aquí viene Dudley, que le, le, le va a aplaudir. Give me a second. Nice, cristian Very good. Good. Thank you. Ahora sí, Cristian, le, le, <laughs> le vamos a pasar ahí la batuta. ¿He's not A o AN? A. Uh. Ah, right. Thank it's you. not a banker. Because it's a consonant, right? Banker. right? Eh? Bah, bah, bah. It's, a, it's, a, it's a consonant, right? A banker. Good. Thank you. Now, eh, Edwin? He's a or an musician, Edwin? Mr. Flores Ramos? cuatro 104. cuatro Ah, correct. A musician. Correct. Thank you. Next one, please. Dagoberto. A singer or an singer? Dagoberto. He's a singer. Ah, correct. Kling. Thank you. Now, uh, Gamaliel. I'm not a athlete or an athlete. An. Um. An, ah, correct. Thank you very much. Now, everybody, repeat after me, please. Repeat after me. I'm an architect. She is a student. He is not a banker. He is a musician. She is a singer. I'm not an athlete. 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 I'm not. I'm not an athlete. Good. Glenda, please. Can you read the sentences again, Glenda? Please. Only you. Only you. ¿Hola? Can you read? ¿Puedes leerlos nuevamente? Can you read? Todos. Please, please. I am architect. An architect. Say an architect. She is an student. No, no, no. A student. She is a student. A cheese, cheese, a student. He's not a baker. Banker. Banker. He's a musician. Musician. He's a singer. I'm not an athlete. Okay. I'm not an athlete, athlete. Okay. Thank you, Glenda. Thank you very much. Now let's continue class. Continue. Okay. Let me erase this. Vamos a esto. Ok, este es la hora del cafecito, ¿verdad? Pueden tomarse su cafecito si quieren para, <laughs> para aguantar. Y el que se porte mal va a ser el encargado de traer la semita a la clase. Ok. Okay, let's continue. How to use the verb to be in singular stem. Ok, the verb to be. You say, ah, again, right? Nuevamente, el verbo to be aparece acá. Ok, let me, let me make a, a shot, right? The verb to be. The verb to be is the, determined by the words am, um, are, and is. And this is for, look, first person, primera persona, right? Oh, give me a second. Perdón, se me borró acá hacerlo nuevamente, Sorry. Okay, birth to be equal to say, um, are and is right. And we have first person. First person, second person, and third person, right? So according to this, the first person singular is I. I, right? The second person singular is you. And the third person singular is she, he, and it, right? So, the first person is the one that speak. If I, if I speak, I am the first person. The second person is the one that listen, right? Hello, Gamaliel. Hello, Glenda. Hello, Dago. So, I speak and you listen. Uh-huh, uh-huh. So, the second person is you, right? You. The first person is I and the second person is you. The third person is... The person who I am talking about, right? La tercera persona es de quién estamos hablando. De quién es el chambre, right? <laughs> okay, so it's the third person. In this case, singular, right? So when it's first person, we say I am. When it's second person, singular is you are. And when is third person is she, he, it, is. So I say she is, he is, it is, right? Now the second, the first person plural is we, nosotros, right? We. So I say we are. You, ustedes, ustedes, right? In plural. I say you are. And finally, ellos. ¿De quién estamos hablando? De ellos. So we say they are, right? If it is possible, you can make screenshot. Si quieren, háganle screenshot aquí. Captura pantalla if you want. Si no, ahí va a quedar grabado en la, en la plataforma, ¿ok? So again, I say I am. You are. She is. He is. It is, we are, you are, ustedes, right, In plural, ustedes, and they are, ellos son, ¿ok? First person is the one that speak, la primera persona es el que habla, bla, 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 bla. Second person is the one that listen, el que escucha, segunda persona. ¿Y de quién hablamos? ¿De quién es el chamber, right? In singular is he, she, and it. In plural is they, right? Okay, good. Now let's continue. Here, for example, we have some affirmative statements. I am Natalie. Contraction. I'm Natalie. The contraction is made by the apostrophe, the subject, and the apostrophe. And we say contraction, you know? Instead of say, I am, you say I'm. I'm not. You are a secretary. Contraction. You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. Okay, good. Vamos a tomar la asistencia por segunda vez, que ya nos pasamos un poquito, pero vamos a tomar la asistencia. Okay. Ana María. Brian Andrés Claudia, present. okay, thank you. Chris, here, thank you. Daisy, Daisy Armida, Edwin, present, thank you. Dagoberto, Dago. Dagoberto, 10-4, 10-4, acabo de ver a Dagoberto. ¿Qué se no hizo Dago. Bueno, pero por ahí lo vi, así que voy a tomar en la asistencia, Dagoberto. Ok, Gamaliel. Present. Thank you. Glenda. Present. Thank you, Griselda. Present. Nice. Jorge. José Liceo estado oyente. José Armando Castillo. Juan Carlos estado oyente también. En Crisia. Presente. Thank you, Marcela. Presente. Thank you, Mario. Present. Thank you, Mario. Eh, perdón, creo que hay una confusión por acá. Tengo a Mario Ernesto y a Mario Neftalí. Uh, Mario, ustedes. Mario, Mario, Mario Ernesto Melgar. Mario Ernesto Melgar, muy bien. Y Mario Neftalí no está en el grupo, ¿verdad? Presente. Ah, muy bien. Entonces yo me había confundido, Mario. Los dos hicieron la presentación los dos hicieron la presentación. No, yo no. not. Okay, Mario, please. <laughs> okay. Este, vamos a ver cómo hacemos. Eh, Mario Ernesto, ¿le puedo decir Ernesto, Mario? Yes, yes. Yes, yes, okay, good. Entonces vamos a, en lugar de decirle Mario, le vamos a decir Ernesto para evitar aquí confusiones con, con Mario Nestali, ¿verdad? Okay, Mario, vamos a hacer una pausa. Me va a hacer la presentación porque <laughs> no, se, se, no, se me fue por alto. Ok, okay come on. Good evening, teacher. Uh, my name is Mario Olano. Uh, I live in Cojutepeque City. Cojute, nice. I work in a, a Colegio Bautista de Manuel. I like uh, pizza, hamburger, french fries. Uh, listen music, uh, read books, and another activities. Nice. And go to the beach, right? Na, yes. Na, 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 na. Okay, ok, very good, Mario. <laughs> Welcome to the class, Mario. Thank okay, you, okay. teacher. Thank you. Now, ahora sí seguimos, ¿verdad? Sorry, sorry. Se nos había quedado ahí, Mario. <laughs> ok. Eh, entonces vamos a decir a Mario Ernesto, le vamos a decir Ernesto, y a Mario Nestalí, Mario, ¿verdad? Ok. Eh, Marlon. Present teacher. Thank you, Marlon. Eh, Martín. Present. Thank you. Maybe. Present. Thank you, maybe. Otmar. Present. Thank you. Roxana Maribel. Saúl. Present. Thank you. ¿Ya, ¿Ya resolvió el problema ahí, Saúl? Yes, Okay, good. Thank you, thank you. Yancy. Eh, Presente. Thank you. Ah, Yancy. Eh, ¿Verdad que usted fue la que me escribió en el grupo? Eh, ¿De WhatsApp? Sí, correcto, ah, okay, sí correcto. Muy bien, sí, muy bien. Bueno, ni modo, vamos a seguir peleando ahí para que no tengan el derecho a la plataforma, Yancy, ok. <laughs> bueno. Sorry, sorry, Gracias. perdón. Son problemas técnicos, van a disculpar. ¿vale? Lastimosamente yo no puedo ayudarles porque solo soy el maestro, pero sí, los compañeros les aseguro que les van a echar la mano. ¿Vale? Okay. Ahorita Gracias. como vamos, vamos iniciando, iniciando el curso, me imagino que hay un montón de problemas que tienen que resolver, ¿verdad? Ok, okay. let's continue, right? Let's continue. Now, eh, let's copy this. You are John. He. Eh, let me help. Let me. Listen, your participation, Griselda, please. He is, he are, or he am Griselda. He is a teacher. He is a teacher. Nice. Just give me a second. I will copy here. He is a teacher. Nice. Next one, number three. Can you help me, please, Jorge? She, she? she are she, she amo? She? She correct? Cheese. An artist, right? And number four, Uh can you help me please? Uh, Crisia, please. Number four. I am. I am a singer. Good. Thank you. <laughs> Thank you. Now, Mari, number five, can you help me please? Uh, Marcela? Maria, Marie. Marie? uh -huh. A music. Maria am, um, Maria is, or Maria are? Maria is. Maria a is, music. correct. Thank you very much. Now repeat after me, please. Repeat after me. You are young. He is a teacher. She is an artist i am a singer mari is a musician musician okay now please You're going to help me only. Who's going to help me? Let me see, Griselda. Jorge, right? Jorge, con usted nos quedamos en la participación, ¿verdad, Jorge? Please. Um, o oh, ya participo, ¿no, verdad? Claro. Sí, okay, no, vamos read, read, please. read, read. Okay. You are John. He's a teacher. She's an, an artist. I am a singer. And Marie, a musician. Marie is... A musician. Mew, 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 Mew. Musician. Excellent, Jorge. Very good. Thank you very much. Thank you very much. Okay, let's continue. Don't stop. Sigamos, sigamos. Paramos, no. Seguimos, sí, yes. Okay. Okay, good. Now, in negative. instead of say i am you say i am not so not is negative right so you say i am not natalie or oh, contraction i am not i am not nothing negative with you with you is you are not a secretary or oh, contraction you are not a secretary he is not an engineer. He's not an engineer. She is not a poor manager. She's not a poor manager. Good. Repeat after me, please. Repeat after me. I'm not Natalie. I am not Natalie. I am not Natalie. You are a sec. Sorry. You are not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. Floor manager. She's not a floor manager. Okay, Christian. Only you, only you. I know. <laughs> Come on, try, try. Double is going to help you. I can help you. Number one is I am not <laughs> Natalie. I am not Natalie. Okay. I am not Natalie. Yes. Eh, I I am not Natalie. I am no el otro es i'm not natalie you are not a secretary you're you're not you're not you're, you're not, not a secretary she is not an engineer 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 she is not an manager. engineer engineer Engineer, 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 engineer. Okay, she is not a fluid manager. She is not a fruit manager. Okay, thank you very much, christian Now let's see. In this case, is negative, right? Negative. The previous one was affirmative. Affirmative. I'm. I am Natalie. I'm Natalie. But in this case, it's negative says, "I am not Natalie, I'm not that." Okay, now let's go to make exercises. she he is not a singer. Contraction. He's not a singer. Oh, he isn't a singer. Two options. Two options. He's not a singer, He isn't a singer, right? Now let's go to number two, right? Number two, who's going to help me? After chrisia we have a uh, Marcela. Please help me, Marcela. Please. Seria, she's she's not a teacher. Good contraction. She's not, not a teacher. A teacher. Mm -hmm. Or she's. Not. Ah, uh -huh, but in this case, we make the contraction with "is" and "not," so we say cheese not uh -huh, a teacher." Contraction? She isn't, right? She is mm -hmm. A, a teacher. teacher. Good. Thank you much. Notice that the contraction here. In this case, right? The contraction is "cheese." And the contraction here is isn't. So in one, we use the contraction with the subject and the verb to be. She is, she's. He is, he's. In the second one, we make the contraction with the verb to be. So instead to say he is not, you say he isn't. Instead of say she is not, she isn't, right? Okay, let's continue with the next one. Ernesto, please. I am not an architect. Contraction, please. I'm not an architect. Correct. Nice. I'm not an architect, right? Contraction. Pay attention. It says, I'm. Don't say, I'm, I'm, I'm not. <laughs> no, no. I say, I'm, I'm not an architect. Thank you very much. Now let's go to the next one, please. You are not Sarah. This is for Mario. Mario, please. Uh, you are not Sarah Okay or you 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 are in Sarah. You are in Sarah right? Mm -hmm. You are in Sarah, correct nice and the last one he is not a flight attendant let's go to the contraction please marlon help me please um, he is he is not a flight attendant he is not flight attendant or he isn't a flight attendant he... Isn't isn't applied attendant. Dependent. Thank you very much. Now please repeat after me. Repeat after me, please. He's not a singer. He isn't a singer. She's not a teacher. She isn't a teacher. I'm not a, an architect. I'm not an architect. You're not Sara. You are in Sara. He is not a flight attendant. He's not a flight attendant. He is an applied attendant. Okay, very good. Only Martin, please. Only you, Martin. Can you read again, please? Nos le de nuevo todas las oraciones. He is not a singer. He is not a singer. He isn't. huh. he isn't. He isn't not a singer. No, no, wait, wait. The second one, you, the contraction is is and not. So you say, he isn't a singer. Repeat. He isn't a singer. Good. Continue, Martin. She is not a, a teacher. Uh -huh. And she isn't, she isn't a teacher. Excellent. Continue. Continue. I am not a architect. An architect? I'm not an architect. I'm not an architect. You are not Sarah. You are not Sarah. You aren't. You aren't. You aren't. You aren't not. Sarah. No, no, no. Wait, wait. You aren't Sarah. Only. You aren't Sarah. You aren't Sarah. Continue. He's not. He's not a flight attendant. He's not a flight attendant. Then he, he isn't? He isn't a flight attendant. Good. Thank you. Thank you, Martin. Thank you very much. Now let's continue, please. Let's continue with this. Don't stop. Okay. This is a conversation. Listen. Mari says Good morning. I am Miss Mari Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. And Romeo says, Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. Oh, Lobos, right? And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Un montón de gente aquí, ¿no? So, but this is uh, Mr. Romeo Lobos. Other person, Rodrigo Campos and Luis Pérez, right? And Rodrigo says, Welcome, Mari. Welcome. Aquí le está hablando Mari, ¿verdad? Welcome. We are from the marketing department. Nosotros somos del departamento de mercadeo. Pero Romeo dice, no, I am not. No, yo no soy del departamento. No, I am not. I am from the quality department. Yo soy del departamento de calidad, quality department. They are marketing managers. Ellos son los que están de jefe de departamento, de marketing, ¿right? En Rodrigo dice, yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Pero a pesar de eso trabajamos en la misma empresa, en la misma Ayala y Alfaro, en la misma industria farmacéuticas, en la misma compañía inversiones, MR, etcétera, etcétera, ¿right? So colleagues, colleagues, colegas, colleagues. Okay. And Mari said, Thank you so much for the information. Now, please repeat after me. Repeat after me. Good morning. I am Miss Mari Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Marketing managers. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department. We aren't from the same department. But we are colleagues. Colleagues, college no, colleagues. But we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Ah, we're going to make it faster. We're faster. Vamos a hacerlo más rápido. Ready? Good morning, I am Miss Marie Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos, and Mr. Luis Perez, Perez, Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department. But we are colleagues. Colleagues. Thank you so much for the information. Okay, very good. Now we're going to practice this conversation. In this case, we are going to have a Maybe maybe you are Mary eh, Odmar, Odmar you are Romeo, and Saul, Saul you are Rodrigo. Okay. So Mary is maybe Odmar sí. is Romeo. Saul is Rodrigo. Ready? Ready. Okay. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we have Maybe Odmar and Saul. Action. Good morning, young Miss Mary Garcia, Ian the Nerd Secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. A young mister from my and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. I am marketing manager. Yes, we are in front of the same department. We are colleagues. Thank you so much for the information thank you so much for the participation nice thank you maybe omar and saul okay now next participation we're going to have uh, jancy jancy your mary claudia Claudia, claudio romeo and uh, edwin you're going to be rodrigo so jancy mary claudia romeo En eh, Christian, right? Chris, Chris you're going to be eh, Rodrigo. That's it, right? así sería. Okay, again. Perdón, ya me como dije. Janice, Mary, Mari, eh, Claudia y Romeo en Chris is Rodrigo. Christian, right? Okay. Wait, wait, a minute. Action. Good morning. Good morning. I am Mr. Mari Garcia. i am the new, the new secretary nice to meet you nice to meet you too i am romeo romeo lobos and they are mr rodrigo campos and mr luis perez welcome we are from the marketing department No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are and from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for in informative. Thank you. Good participation. Congratulations. Do you say claps? Okay, thank you, thank you. He's my assistant, right? Ahí está mi asistente apoyándolos. Good, thank you very much. The last, the last participation. Vamos a usar la última participación. Eh, in this case, we're going to have Erwin, Dagoberto y Gamaliel, right? Erwin, Dagoberto y Gamaliel. Erwin, you are Mary. Eh, Dagoberto, you are Romeo. In Gamaliel, you are Rodrigo. Are you ready? <clears throat> One, two, three, action. Good morning. I am Mr. Mari Garcia. I am the secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, where are you from, the marketing department? No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, where are you from, the uh, some department? Collings, colleagues, colleagues. Hey. Thank you Jiu, so much for the information. Thank you so much for the presentation. Right? Thank you very much. Okay. Now let's continue. Let's continue. Here we have a affirmative statement, but we're plural, right? Aquí tenemos las mismas oraciones en, en afirmativo, pero en plural. We are Irene and Cindy. Contraction we are Irene and Cindy. You are managers. Your managers. They are colleagues. Their colleagues. So repeat after me, please. Repeat after me. We are Irene and Cindy. We're Irene and Cindy. You are managers. Your managers. they are colleagues. they are colleagues. good. now let's practice. it says rewrite this sentence. use the full form, right? so in this case, we have contractions. aquí tenemos contracciones. Entonces vamos a hacer al revés. Las vamos a poner. sin contracciones, for example. we are writers. we are writers. nice. The number two is for ladies and gentlemen, eh, Glenda. Please, Glenda. The full form. La misma oración, solo que la forma completa. Yes. Glenda. They are chef. They are, are chef. chef. Very good, Glenda. Okay. Thank you. Now, eh, Griselda. Uh, you are not photographers you're not or you are you are not photographer you are not photographer correct thank you very much next one you are an and you are an artist right so in this case jorge please help me jorge you are not artist Mm, sorry, you are not artists. Good, thank you very much. And last one, number five. Can you help me, please? Uh, Chrisia. Chrisia, number five. Jane and Claire are not manager. Jeff. Yep. And Clark, oops. Are not managers. Are not managers. Good. Excellent. Toso. Nice. Please repeat after me. We are writers. They are chef. You are not photographers. You are not artists. Jeff and Clark are not managers. Okay, Marcela, please, can you read them again? Me los lee todo, por favor. Please, Marcela. Okay. We are. Writers. They are chef. You are not photographer. You are not artist. Jeff and Clark are not manager. Okie dokie. Thank you very much, right? Now let's continue. Creo que. Ah, oh, yes, negative, right? Negative. So, he says, we are not in and Cindy. We're not in and Cindy. You are not managers. You're not managers. They are not colleagues. They're not colleagues, right? Now, this is the last exercise. Creo que este sería el último. Huh? Yes. Change the negative contractions. Instead of say, they are. Say, they are not bankers. Or, oh, they are not bankers. Yes. Okay, what, what are we going to do? Listen. Eh, las oraciones están contractadas con el sujeto y el verbo to be. Y en otro caso están contractadas con el verbo to be. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es lo contrario, atravesarlas, ok, Now, Ernesto, please help me. Solo tengo un mensaje aquí antes de continuar, hubo un corte de energía. Muy bien, Mario. Ah, muy bien, se nos acaba de conectar Mario. Bueno, Mario. Eh, vamos a ver si, si nos ayuda entonces. We, we, uh, we aren't, not being in Sam. Excelentoso. We aren't, right? Yes, we aren't. Ben and Sam. Correct. Nice. Now, after Mario, we have. Eh, Marlon, okay, Marlon, You, you're not doctors, Marlon, Mr. Gómez, Alvarado, diez cuatro, diez cuatro, I'm sorry, eh, sí. tenía cerrado el El micrófono. El micrófono. <laughs> okay, Marlon. Continue. You aren't doctors. You aren't doctors. Y estaba repitiendo y no pensaba. No, no lo escuchábamos, Marlon. No importa, no importa. Ahí estamos ya. Okay, thank you. Now, in this case, we are an engineer. We're not engineers. Now, please, can you help me? After Marlon, we have eh, Martín. Hello Martin, help me Martin. They are not uh -huh, But pilots. Wait, wait, wait a minute. Wait a minute. So is they are or they there? They, they are there, right? Are. No, but don't say are. Ya no vamos a decir R porque ya lo, ya lo pusimos ahí contractado, right? So there. Continue. Martin. They're not, a they're pilot, not uh, pilot. Pilots. They're not pilot. Excellent. They're not pilots. And finally, we'll with the last exercise. Eh, maybe, please. You are in a student. Ah, uh -huh, but in this case, the contraction is with the with the pronoun. La contracción, maybe, la vamos a hacer con el, con el sujeto, right? Sería you you not You're a student. not student. Correct. Very good. Thank you. Now, everybody, repeat after me, please. Repeat after me, everybody. They aren't bankers. We aren't Ben and Sam. You aren't doctors. We're not engineers. They're not pilots. You're not students. Okay, Otmar. Only you, Otmar. Only you. Ready? They are bankers. They in are. Banking. We are in and Sam. You are in Doctor. We're not engineers. They are not pilots. Pilots, you are pilots, or pilots. Pilots. You're not a student. Student, right? Thank you very much, Odmar. Thank you. Thank you very much. Good. Now, now we'll share an, an a resource. Ahora les voy a mostrar un recurso que tiene audio. Por cierto, es okay. This is a conversation of introduction using the verb to be, right? Good. Listen to the audio. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1 Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A Listen and Practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, now here we have first name. Jennifer and Michael are first name. Otmar, maybe Martin, first name. Last name's Miller and Oda. Last name, Mendizabal. Rivera, Mena, Orellana, Melgar Lima, Rosale Villeda, Flores, etc., etc. So those are last names, right? Good. Now listen again and repeat. Listen again and repeat. Unit listen. page two, exercise one, part A. Listen and practice. Listen and repeat, repeat. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, very good. Now we're going to practice Saul and Yancy, right? Saul, you're Michael, and Yancy, you're Jennifer. Are you ready? One, two, three, action. Oh, my name is Saul Barrera. Hi, my name is Jennifer Miller. nice to meet you. Nice to meet you too. Sorry, what's your last name again? It's Miller. Good, thank you. Now we're Jancy, instead of say uh, Jennifer Miller, you're going to say Jancy Alvarez. Okay. <laughs> okay, good. You see now. Come on, uh, Saul, help me again. Saul, help me. One, two, three, action. Hello, my name is Saul Barrera. Hi, my name is Jancy Alvarez. It's nice to meet you, Jancy. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Alvarez. Jancy is a first name, first name. Álvarez is last name, last name. Saúl is first name, and Barrera is last name, right? First name, last name, right? Okay, now two more practice. Vamos a practicar dos compañeritos más ahí. Eh, Claudia, you are Michael. No, no, you are Jennifer, Claudia. And Chris, Christian, please, you're going to be eh, Michael. Right? Sí. Right. One, two, three, action. Hello, my name is Christian Arias. Claudia? Hi, Hi. my name is Claudia Orellana. It's nice to meet you, Claudia. Nice to meet you too. I'm sorry, what's, what's your last name again? It's Oyareana. Very good. The last couple, right? Se nos terminó el tiempo, así que solo una parejita más. Y ahí terminamos. Eh, let's see, is Edwin and Dagoberto right? Edwin, you you're the part of Michael, and Dago, you're going to be the part of, of Jennifer, But you're not Jennifer. You say uh, you're Dagoberto Montiagudo, right? Ready? Okay. One, two, three, action. Edwin? Hey, yo, me, uh, he, Edwin hello, hello. Me my, name is, no, my name my, my name, name is Michael no, Edwin Flores Edwin Flores uh, hello my name is Edwin Flores hi my name is Dagoberto Monteagudo it's nice to meet you Dagoberto, it's nice to meet you. Dagoberto. Nice to meet you too. Okay, wait, Dago. Edwin, repeat. It's nice to meet you, Dagoberto. It's nice to meet you, Dagoberto. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Monteagudo. Okay, nice. <laughs> I like it. I'm very happy, right? Eh, chicos, estoy muy entusiasmado con ustedes, veo que están muy atentos, muy participativos, eso es buenísimo, ¿verdad? Si, si participamos, si gusta participar, pues vamos, a, les aseguro que vamos a aprender muchísimo, ¿ok? Eh, les recuerdo los materiales extras que tenemos. Esta noche les voy a enviar el, 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 el manual en, en, en PDF al grupo, al grupo de WhatsApp, ahí vamos a estar comunicándonos. Les voy a mandar también la presentación de PowerPoint que vimos, ¿verdad? Con los ejercicios. Y también les voy a estar enviando un video todos los días. Los lunes de vocabulario, los martes de gramática, los miércoles de escuchar, ejercicios de escuchar, los jueves de música y los viernes les voy a mandar un libro para que lo lean, un libro en inglés, en un video, obviamente. <laughs> ¿Ok? Así que ahí tenemos todo el material. Eh, les recuerdo también, pues, que hay que tener la cámara encendida y su nombre completito eh, para que los señores de Insafor, pues, estén satisfechos que todos los requisitos se cumplen. Okay, good. Any extra question? ¿Hay alguna pregunta antes de terminar? Vaya, muy bien. Entonces. Ahorita, ahorita, hay que resolver la primera tarea. ¿verdad? La ahorita estamos con la tarea 1 en, en la plataforma. Sí. Okay. La tarea. Eh, Jorge, ¿nos podemos adelantar? ¿Qué cree usted? Sí, se puede. Sí, correcto, así es. Okay. Si ustedes pueden hacer toda la semana, ¿verdad? Ahí está Marlon poniendo su nombre en la pantalla. ¿Qué okay, Marlon. Muy bien. Eh, eh, si pueden adelantarse, pueden hacerlo, no hay problema. ¿verdad? Lo que sí no podemos es atrasarnos. Y si se retrasan, el día viernes tienen que terminarme una unidad completa. Para este viernes. Eh, 3 de noviembre tenemos que terminar la unidad 1 ok, muy bien eh, ya les tomé la asistencia a todos, solo me voy a quedar con Claudia, 10 minutos extra cada clase me voy a, voy a de acuerdo al listado de asistencia, voy a quedarme con un alumno, de momento tengo a Ana María y Brian pero no se han presentado, así que me voy a quedar con Claudia Mabel, Claudia estamos bien ¿Me copia, Claudia? Sí. Okay, muy bien. Entonces vamos a quedar unos diez minutitos. Los demás, a mimir. Goodbye, see you tomorrow. Goodbye. Good see you. Good, tomorrow, tomorrow. good night, everybody. Night. Night. See you. It night. was a pleasure. Bye, bye See you tomorrow. Bye. 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 Goodbye. 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 Okay, Claudia, no se me va a desconectar. Goodbye Marlon, goodbye Omar. Goodbye, Juan Carlos. Espero que mañana pueda participar, Juan Carlos. Bye bye. Goodbye, Marcela. See you tomorrow. Goodbye. See you goodbye. tomorrow. Bye bye. Edwin, see you tomorrow. Yancy, bye bye. Take care. See you tomorrow. Okay, very good. ¿Claudia? What do you think of the class? ¿Qué le pareció la clase, Claudia? Eh, muy bonita. Ok, ¿entendió cuando hablaba en inglés? Algunas cosas, no todas, pero sí algunas cosas. Bueno, así vamos a ir. Recuerde que estamos <laughs> en nivel uno, ¿verdad? Entonces, ya cuando esté en el nivel 6, usted, hey, hello, how are you? Nice to meet you. <risa> <risa> ya va a poder manejarse muy bien. Eh, ¿Qué parte le llamó más la atención? La parte de las conversaciones, de las presentaciones, del vocabulario, ¿qué le llamó la atención? Pues las conversaciones están bastante bien porque interactúa uno mucho. Correcto, sí, ahí tuvimos dos conversaciones, ¿verdad? Una del manual y otra del, de un libro, es un libro virtual, ¿verdad? Así es que... Ahí vamos a estar utilizando en las clases. Oiga, eh, Claudia, eh, no sé si tiene alguna, tiene alguna pregunta sobre el tema que vimos ahora, el verbo to be, las contracciones eh, bueno. y todo eso. Bueno, eh, siempre lo había visto, pero eh, me parece un poco difícil, pero tal vez ahí leyendo <laughs> y también practicando, sí, tal vez se me queda. Sí, bueno, mi, mi consejo es que si usted tiene alguna duda, este video va a quedar en dos partes, miren. En la plataforma y también en su correo uh, que le enviaron hay un link que dice lista de, de videos de YouTube, dice. Uh -huh. si, si usted se va ahí, va a ir viendo todos los videos que vamos grabando. O sea, en la clase 1 grabamos un video, en la clase 2 grabamos otro video y así. Si usted tiene alguna duda en algún tema, pues ahí puede dirigirse. Además de eso, está el, está el WhatsApp, Claudia, que puede hacerme cualquier pregunta en el WhatsApp, ¿verdad? Ahí estamos siempre a sus órdenes. Pero como usted dice, pues con la práctica vamos a ir un poquito avanzando, ¿verdad? Hoy fue el primer día, así que el impacto, sí. My name is Claudia. I live in San, en San Salvador, me dijo, ¿verdad? Sí. Ok, and I, me gusta me gusta el Barcelona, creo que me dijo, ¿verdad? El hay Barcelona. No, no sé, así. La pupusa. La pupusa, ok. Muy bien, entonces, solo era la introducción. Fíjense eh, que les estoy mandando un video para que practiquen, pero ese es material extra, ¿verdad? No es obligación que lo practiquen, pero sí yo le aconsejo que lo hagan. Y además de eso, eh, como nosotros somos como bebés en inglés. Entonces, yo no sé si usted tiene Netflix o HBO Max o Disney. Bueno, sí. entonces ahí está. Por favor, le voy a suplicar que me vea una película de muñequitos cada semana. ¿Sí? En inglés. Of course, claro. La primera parte vela en inglés y la segunda parte también a lo más puede no, sí. poner eh, pero mire. una serie ajá, ¿cómo se pero llama? una así? serie en un video pero se llama Bones ah Bones, si ya lo he escuchado es de investigación ¿verdad? ajá, este está bastante bien <laughs> quizás la voy a poner en inglés entonces vaya, para que no le cueste póngale una vez en español, otra vez en inglés <laughs> y póngale los subtítulos en inglés para que usted vaya estructurando. Mire, al principio es bien aburrido porque uno no entiende y le da cólera a uno. Pero después <laughs> le, va agarrando, le va a ir agarrando sabor, sabor, sabor. ¿sí? Y por último, antes de terminar, mi último consejo es también la música. ¿Le gusta la música en inglés, Claudia? Yo sé que últimamente le he estado poniendo así en inglés porque hace poco me dijeron eso. Porque sí. donde trabajo es de videovigilancia, este, vemos, bueno, ellos ven, eh, porque yo en sí soy asistente de limpieza. Ah, ok. Este, ellos miran cámaras que están transmitiendo desde Estados Unidos. Interesante. Ellos ven construcciones, edificios y todo eso, pero ellos hablan en sí en el inglés full. Y este, pues, eso es lo que en realidad es en el trabajo. <laughs> Así claro. que la mayoría hablan en inglés y la y pues hablan en español, ¿verdad? Pero el trabajo de ellos es en inglés total. Le voy a dar una buena noticia, mire, ahorita vamos comenzando, porque usted dice apenas una clase. Pero de, a, <laughs> de aquí a unos tres niveles, cuatro niveles que usted logre completar, y la próxima vez que escuche a los compañeros de hablar en inglés, le aseguro que va a ir entendiendo usted se va a sentir súper feliz, ¿verdad? Porque al principio no anda en la nube, que dicen esto, pero después les le va a ir entendiendo, ya a ver. Y si usted tiene la oportunidad de practicar con ellos, ah, no, ya la hizo, ya la hizo, Así que, porque esto te práctica, Claudia, no es sí, solo de... Así me dicen ellos mismos. La, la matemática usted tiene que estar estudiando, no, pero el inglés pura práctica, o sea, ahí entre más escuche usted, entre más conversa, entre más, aunque no pueda usted hablar, pero usted tírese My, my name is, diga, my name is Claudia, pero lo importante es que lo hable, ¿sí? O sea, ahí, ahí tiene el chance de, de, de practicar con sus compañeros, ¿verdad? Así que, ese es mi consejo, ¿ok? Y cualquier cosa, pues, este mes vamos a estar aquí juntos, en esta clase, así que ahí puede a estar a sus órdenes siempre. Oiga, cualquier duda. Buenas, sí. eh. ¿Quiere repasar algo? ¿Quiere que les explique aquí? ¿Quiere por allá? Yo. ¿Quiere que les mande un video al, al grupo? ¿Ah, yo se los envío. Por mí no hay problema. Ese es mi trabajo. Oiga. Buenas, sí. eh. Y was a pleasure, Sé que fue un placer, Claudia. Se me cuida. <laughs> bueno. pero verla mañana. Oiga. Buenas, sí. bien Muchas por gracias. En el mismo lugar y por el mismo canal. <laughs> okay. Bye bye. God bless you. In. see you.